Recibimos un aviso de un incendio en el distrito de Vallecas y cuando llegamos nos encontramos con un incendio generalizado en la vivienda en la planta 11 de este edificio y podemos ver que las llamas estaban saliendo ya por la ventana. Activamos a varios equipos del servicio de bomberos, por lo tanto uno de los equipos va a realizar labores de extinción dentro de la vivienda y el otro equipo le mandamos dentro de la caja de la escalera para que realice labores de ventilación y de socorro a gente que estaba en la caja de escalera. Nos hemos encontrado con bastantes propietarios que estaban abandonando su vivienda para salir fuera. Eso es algo que nunca debemos hacer, porque bomberos, cuando llegamos, vamos a tener protegidas las viviendas, vamos a tener controlada a la gente y no queremos que nadie salga a la caja de escalera. La caja de escalera está llena de humo. De hecho, nos hemos encontrado con una persona de 59 años, inconsciente, la hemos rescatado y se la hemos entregado a los servicios sanitarios de SAMUR para que se la lleve al hospital para que la valorasen. Bien, por el lado de la extinción, el equipo que estaba atacando el incendio ha conseguido sofocar el incendio, lo ha terminado de extinguir y por último estamos realizando ya labores de ventilación y vamos ahora a hablar con los propietarios para ver si pueden entrar en las viviendas y restablecer la normalidad. Nos avisan de un incendio en la calle Andalucía número 11. Las primeras unidades en llegar ya nos informan de una columna de humo que sale de la vivienda por varias ventanas. Desplazamos a este lugar una unidad de soporte vital básico, dos unidades de soporte vital avanzado, un jefe de guardia, un enfermero coordinador, un vehículo de logística y un vehículo de apoyo a bomberos. Bomberos nos traslada un paciente desde dentro de la vivienda del edificio hasta la unidad avanzada, donde nos hacemos cargo de una mujer de 59 años con un síndrome inhalatorio por humo, que es trasladada después de estabilización al hospital Gregorio Marañón con preaviso pronóstico grave.